Un descubrimiento. Divinas Palabras es una catedral o mejor una, una mmm, pequeñita iglesia románica de aldea. Eso es Divinas Palabras. Valle Inclán está hablando un lenguaje eh, cifrado porque miren, son tres actos que él les llama jornadas. Primera, segunda y tercera. Tres actos, tres jornadas. La primera jornada tiene cinco escenas. La segunda jornada tiene diez escenas. La tercera jornada tiene cinco escenas. La segunda, que es la que más tiene, es la nave central. Las otras dos jornadas, la primera y la tercera, son los brazos de la cruz. Escena tercera de la primera jornada. Ya ha muerto. Eh, Juana la reina en la carretera, y allí se ha quedado el enano. El cabezón se ha quedado por ahí en el carro, y la tatula baja un camino, galgueando el camino entre las casas, y llega a una fuente. Silvan los mirlos. Y las mujeres aldeanas dejan desbordar las cerradas llegan allí las mujeres de la aldea y rosa la tatula corriendo llega portadora de la mala nueva de que ha muerto la otra y dice: alabado sea dios y que callada es su divina justicia. ahí atrás queda privada del sentido juana reina. estuve dándola voces y ni a pie ni a mano tiene la color de la muerte. Sin tanta ansia como llevo por estar en la villa, pasábame por la puerta de aquella hermana que tiene en la cruz de lesón. ¿Alguna de vosotras mora por aquel ruero? Otra, una mujeruca. Puerta con puerta tenemos las casas. Ya le podías llevar la mala razón. Y a tu consentimiento rindió el alma. Van con segundas, ¿no? dice la otra. Que tiene la color de la muerte es cuanto digo. <laughs> Nadie quiere. Cuando, <laughs> cuando hay un tal tema de muerte, ¡pum! todo el mundo se escabulle. Otra mujeruca. Llevaba tiempo que roía en ella el mal. Ya pasó trabajos, soles y lluvias. Siempre mm, mm, a tirar del carretón. Qué suerte tendrá ahora el engendro. El enano. ¿A dónde rodará ahora el engendro, el enano? Dice la tatula, conforme al modo que ellos se considere es una carga y no lo es. Juana la reina achicaba en un día, más bebida que una de nos achica en un año. Y la bebida no la dan sin moneda, por su engendro tenía mantenencia. Mal sabéis lo que se gana con un carretón, no hay cosa que más compadezca los corazones. Juana Reina sacaba un diario por arriba de siete reales. ¿Y a dónde vas tú, cuerpo sano, que saques ni el medio de ese estipendio? Y ahora viene, lo mejor. Fíjense en la acotación. Aparece la diosa, la protagonista femenina, Marigaila, la mujer del sacristán. Dice Valle Enclán. está enamorado de Marigaila. Verán cómo la describe. Dos mujeres, madre e hija con los cántaros en la cabeza, bajan por el sendero a la umbría de la fuente. La madre, que es Marigaila, blanca y rubia, risueña de ojos, armónica en los ritmos del cuerpo y de la voz. Está claro, es su personaje preferido, predilecta es del autor. Marigaila, la hija abobada, lechosa, redonda. Con algo de luna, de vaca y de pan. Aquí es genial, en las acotaciones. Las acotaciones lo dicen todo, pero ¿cómo hacer en el teatro las acotaciones? Es para ser leída. Para ser leída teatralmente. Porque dice, dice la mujeruca, una mujeruca: ¡Cara, aquí vienen las gailas! Madre e hija. Esas son familias, son familias de la um, Juana la Reina que ha muerto porque Marigaila es la mujer del sacristán, que es el hermano de Juana la Reina. La tatula, Marigaila casada con un hermano carnal de la difunta, Pedro Gailo, el sacristán, en sus papeles es Pedro del Reino, en sus papeles en, en, en el DNI. Otra mujeruca, el porte que ellas traen no es de saber la nueva. La tatula. Marigaila, corre, que a tu cuñada le dio una alferecía y está privada en las sombras de una vereda. Marigaila. ¿Cuál de las dos cuñadas? La tatula. Juana, la reina. Marigaila. ¡Ay, tatula! Declárate si ella es difunta, que no me falta la fortaleza. Rezo de las mujeres. Más de lo que sabes tú. Aquí no sabemos. Y ahora viene lo mejor. Marigaila es un personaje de tragedia griega, aquí fíjense. Deja caer el cántaro, desanuda el pañuelo que lleva la cabeza y frente a la hija que suspira apocada, la hija abre los brazos en ritmos trágicos y antiguos. La fila de cabezas con un murmullo casi religioso está vuelta para la plañidera, que es Marigaila, que bajo las sombras de la fuente resucita... Una antigua belleza histriónica, detenida en lo alto del camino, en lo alto, en lo alto. Abre la curva cadenciosa de los brazos con las curvas sensuales de su voz. ¡Escancha el cántaro, Simoniña! Le dice a su hija, Simoniña, escancha el cántaro, qué tristecino. Acabar como la hija de un déspota, nunca jamás quererse acoger al abrigo de su familia. ¡Ay, cuñada! No te llamaba la sangre y te llamó para siempre la tierra que todos pisan de una vereda. ¡Escacha el cántaro, Simoniña! Una mujeruca dice: No hay otra para un planto. Un planto es, eh, pues eso, cuando alguien muere es esa retórica no ese canto dice otra mujeruca de la cuna le viene esa gracia otra mujeruca corta castellano como una alcaldesa esa frase es genial corta castellano como una alcaldesa y marigaila sigue con el planto ay cuñada soles y lluvias andar caminos pasar trabajos fueron tus romerías en este mundo ay cuñada por cismas te departiste de tus familias y qué mala virrazón tuviste para mí cuñada, qué mala virrazón? Virazón. Qué mala virazón tuviste para mí cuñada, ay cuñada, te movían lenguas anabolenas. Dice la tatula, las familias si es que no son de padres para hijos, hay que tenerlas como ajenas. Otra mujer, la ley de la sangre siempre da su dictado. Otra por veces también se niega. Marigaila, de repente para el planto que estaba, ay Simoniña, escacha el cántaro, ay Simoniña, y de repente corta y dice, cuando la otra dice, por veces la ley de la familia también se niega, corta el planto y dice, no en mi pecho, tatula. La tatula así se contempla. Y le dice, y aun cuando me quede sin pan que llevar a la boca, es de hacerme cargo del carretón. El carretón se lo están rifando. Se lo están rifando, el carretón es un business con el enano. Por ahí por las ferias sacaban una pasta. No necesitaban ningún préstamo del ICO ni, ni historias. Directamente autofinanciación. Directamente. La tatula. El carretón, si no lo retiras de los caminos, trae provecho. Marigaila, cativo provecho si tengo que dejar el apaño de mi familia y de mi casa. Mentira, lo que quiere decirse con el carretón, y de hecho se va con el carretón. Lo pones en arriendo, dice la otra, y si llega el caso, habla conmigo, todos locos con el carretón. Lo tendré presente, dice Marigaila, que se las sabe todas, que venga a mi cargo. El carretón tampoco lo dificultó. La difunta era hermano de mi hombre y otra familia más allegada no tiene. Ya están con los pleitos. La tatula. El pleito será entre vosotros y tu cuñada. Otra cuñada que tienen. Marica del reino. ¿Pleito? ¿Por qué va a haber pleito? Yo hago esta caridad con el engendro. Porque tengo conciencia. ¿Quién puede disputarle el cargo al hermano varón? Si van a justicias, el varón gana el pleito o no hay ley derecha. Hasta ahí lo dejamos.